El edil de Cultura Antonio Manresa y la subdirectora del Teatro Principal de Alicante, María Dolores Padilla, han presentado el avance de la programación para la próxima temporada Verano-Otoño 2021. Una temporada llena de luz y esperanza tras esta pandemia. Esto es lo que nos prometen los próximos espectáculos en el Teatro Principal de Alicante. Obras teatrales, zarzuelas, ópera, magia, de todo un poco y para todos los públicos. Con un aforo al 75%, se sigue mirando de hurtadillas el ritmo de la vacunación, y es que todavía hay mucha gente que sigue con miedo a acudir a los teatros principales y acudir a las obras teatrales. Por ello que desde el Edil de Cultura de Alicante se está trabajando duro para que la gente pierda ese miedo y recordar que la cultura sí es segura. Un año complicado, pero que se está trabajando duro y con mucha ilusión para recuperar todo lo que hemos perdido. Estamos aquí otra vez en el Teatro Principal, en el vestíbulo, para presentar la programación, que empezará el 10 de julio hasta el 9 de septiembre. Van a ser 27 espectáculos, pero sobre todo creo que el retomar los hábitos antes de la pandemia, creo que eso es algo a destacar. Será importante que la vacunación a las personas mayores, que son las primeras que se han ido del teatro o que han dejado de venir, en cuanto estén vacunadas, yo creo que eso nos abrirá otra vez una nueva ilusión. Además, Antonio Manresa ha querido destacar el gran trabajo realizado por parte de la subdirectora del Teatro Principal. Es difícil mantener, evidentemente se cerró cuando se tuvo que cerrar, pero luego una vez abierto ha sido muy complicado mantener el nivel. Lo ha estado haciendo, lo sigue haciendo, y yo tengo que decir, como concejal de Cultura y partícipe del Teatro Principal, que le tengo que dar la enhorabuena por el trabajo realizado con toda la dificultad. Aquí estamos hoy presentando esta nueva temporada, y eso es una garantía de que el trabajo se está haciendo bien, de que el público está volviendo, que eso es lo más importante. Recordar que las entradas han salido hoy a la venta y que se pueden adquirir a través de la página web teatroprincipaldealicante.com y en taquilla en horario de 12 a 2 y de 5 a 9.